Aquestes cinc famílies que amb les que ens hem estat organitzant estaven ocupant els pisos on estan vivint i ho han fet per motius econòmics, un cop moltes d'elles ja havien estat prèviament desnonades o prèviament desallotjades. Des d'assemblees de barris, actes de suport mutu, continuarem organitzant-nos, donant solucions a aquests problemes i donant respostes efectives. Hoy el Movimiento Popular ha sido capaz de suspender el desalojo de cinco familias. Entendemos este día como una victoria política en contra de un sistema que genera exclusión y marginación. Hoy hemos resistido el sinsentido de un sistema que prioriza sus beneficios a nuestras vidas y seguiremos plantando cara y luchando con la acción directa y colectiva. Vale. Silvia, una preguntita. ¿Vosotros, sin embargo, no os han confirmado que se haya suspendido el desalojo? No. La comisión legal jurídica ha intentado establecer contacto con la representante, bueno, con la responsable de juzgados, pero no les quería decir nada. Vosotros, sin embargo, consideráis esto como un éxito, ¿no? Que se suspenda. El éxito ha empezado hoy a las 6 de la mañana, cuando más de un centenar de vecinos y de personas estaban aquí con nosotros compartiendo un desayuno popular, ¿no? Por solidarizarse con las cinco familias. Ese ha sido el principio del éxito. Y el éxito continúa en cada momento en que unos vecinos o unas vecinas deciden juntarse en una asamblea y buscar soluciones colectivas a problemas que son problemas de todos, que pueden ser particulares, pero que son un ejemplo. Por ejemplo, el problema de la vivienda puede ser un problema particular, pero es un problema que sucede en toda la sociedad, ¿no? Afecta a todo el mundo. Perdona que insista, pero quiero decir, este desalojo se ha suspendido por hoy, pero se producirá tarde o temprano. Tal y como indican los mecanismos legales, este desalojo tenía una fecha cerrada para el día de hoy. Esto significa que si a lo largo del día de hoy este desalojo no se efectúa, la orden queda en desuso y por lo tanto tiene que volver al juzgado y el juez debe volver a dictar una nueva orden de desalojo para otro día. Este procedimiento normalmente suele tardar unos meses y este tiempo es vital para que las familias tengan tiempo de organizarse y buscar un nuevo espacio donde vivir. Muchas gracias.